Presidenta, señorías, desde nuestro grupo hemos escuchado atentamente durante estas dos sesiones las opiniones de los comparecientes y con independencia de que algunos en la primera sesión habían trasladado o han manifestado su escepticismo ante este proyecto, lo que ha quedado claro es que, y sobre todo mirando todo el expediente de tramitación de hasta que llegó el proyecto de ley a esta Cámara, es que ha existido un diálogo fluido, reconocido incluso en la sesión de hoy por los representantes de las DOPs y de las indicaciones geográficas protegidas, un diálogo fluido con la Consejería en el desarrollo y en la redacción del proyecto de ley. Y es que incluso han trasladado de una manera unánime la importancia y su respaldo a este texto. Para nosotros es importante conseguir un marco armónico que permita a los operadores económicos y sociales desarrollar toda su potencialidad. Y sin duda, es verdad que es muy amplia la normativa existente en esta materia, pero es necesario dar una respuesta a las especificidades del sector productor y transformador asturiano. Yo creo que este Gobierno ha venido demostrando y apostando por las producciones de calidad diferenciada y ecológica, y esto ha contribuido a la diversificación de nuestro medio rural, haciéndolo más competitivo, y ello porque los consumidores lo exigen, porque exigen cada vez más calidad y tener la posibilidad de relacionarse directamente con los productores. De ahí la importancia que tiene en avanzar en la venta directa. Las oportunidades de negocio que ofrece el medio rural hace que desde los poderes públicos debamos de facilitar esa pluriactividad. Creo que con los matices que ustedes quieran aportar existe bastante consenso, o al menos eso parecía antes de presentar el Gobierno este proyecto de ley en la Cámara. Aquí hablan de retraso, pero había bastante unanimidad en cuanto que todos los grupos parlamentarios nos parecía necesario el que tuviéramos un texto que recogiera este ámbito de regular la calidad alimentaria. Ahora toca ponernos manos a la obra y tenemos una responsabilidad de trabajo en el seno de la ponencia, de manera que el resultado sea el mejor texto posible. Pero sobre todo, lo importante es garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores. De ahí que los avances en la venta directa deben ir acompasados con esas medidas de control. La ley da más seguridad a los consejos reguladores y diferencia perfectamente los productos singulares no acogidos a las DOP o a las indicaciones geográficas protegidas que son susceptibles de ser incluidos, por ejemplo, en Alimentos del Paraíso, una figura que, le recuerdo, sirve de plataforma de promoción de muchos productos asturianos. Dar un reconocimiento a las marcas de calidad, como hace la ley, significa un espaldarazo a los promotores de la misma. Aquí algunos grupos pretenden que esta ley sea como un bálsamo de fierabrás y solucione todos los males que en ocasiones solo existen en el imaginario personal de los propios grupos parlamentarios. En definitiva, nuestro grupo considera que es un buen texto, que es necesaria su aprobación y que, sin lugar a duda, siempre puede haber algunas singularidades que en el seno de la ponencia debatiremos y trataremos de enriquecer el mismo. Gracias, señora presidenta.